¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí. Ah, sí, te la paso. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Estamos en vivo con una banda, Cisas del Alma. Y nos acompaña desde Argentina. ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Cómo anda, Hassel? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, hermano. La verdad es que es grato tenerte de este lado, aquí, desde Argentina, a través de las cámaras. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás preparado para este en vivo? Sí, es un honor, es un placer. Es muy grato tenerte de este lado porque la verdad es que traigo un proyecto muy interesante. Un metal melódico, como el metal. Cuéntanos cómo surge este proyecto a raíz de tu conversión en el Mercaba. Sí, bueno, esto nace allá por el 2015, acá en Buenos Aires, Argentina, más precisamente en la zona sur de Buenos Aires. De una idea de armar una banda y bueno, hoy en día venimos rockeándola ya con una nueva formación, pero dándole para adelante. Ya, de eso se trata, esto de hacer lo posible. Y pues hoy están de este lado, Cenizas del Alma haciendo presencia a través de las cámaras en este espacio. La verdad es que hay proyectos buenos y uno de ellos podría decir que son ustedes. Cuéntanos cómo surge Cenizas del Alma. Muchas gracias. ¿Cómo surge Cenizas del Alma? Bueno, me contacté. Estaba. Mira, me contacté con unos amigos a ver el club. Quería armar una banda y bueno, empecé a reclutar músicos, digamos, ¿no? Y bueno, salió esta idea de armar una banda. Y bueno, después en 2017 hicimos un cambio de gestión y presentación con la nueva formación en un lugar de Gran Buenos Aires, de Rossi Live, donde nos permitió abrir para una gran banda acá conocida, en el cual salimos ganadores de un concurso de bandas, ¿no? Dentro de unas 300 bandas más o menos. Y bueno, la verdad que fue algo muy, una experiencia muy linda. Sí, la verdad es que al final del día, cuando estás en la escena, no hay comparativa, que tú vayas y estés ahí con los fans, compartiendo la música, no hay comparativa alguna. Ahora, Cenizas del Alma tiene un nombre, pues ciertamente trascendente, porque habla de eso, ¿no? Del alma, en donde pues precisamente tú ya sabes bien que hay que trascender más allá de lo que es físico, ¿no? Como lo físico termina, o acaso alusión, cuéntanos. Mira, las canciones de Cenizas todas tratan de dar un mensaje positivo. No sé si le prestas atención al disco, creo que es un disco variado a lo que es musicalmente y composición, ¿no? Pero la idea de la banda es que dar un mensaje siempre de ánimo, por decir así, ¿no? Creo que desde un principio la gente siempre cuando tiene algún problema o está pasando por muchas situaciones, creo que la música es el único medio que ayuda a despejarse, ¿no? Un poco de la realidad. Claro, definitivamente el poder estar ahí como tal,
tal en la escena ahí compartiendo un poco de las letras, es lo que apertura hacia varios campos energéticos, incluso hablando a nivel matemático como músicos y a nivel energético como las vibras emocionales que son, ¿no? Entonces, ¿es a lo que hace alusión? ¿Cómo podría hoy en día, sin esas del alma? Que de hecho, para los que no los conocen, en este caso, para los que se están integrando, es muy grato tenerlos. Cabe destacar que ellos vienen presentándose a través de las redes, directamente aquí en esta plataforma, son originarios de Argentina, ¿no? Y cuéntanos cómo surge en Argentina este proyecto. Sí, de Argentina, de Buenos Aires. Sí, pero ¿qué filosofía emergió? Dime. Se me cortó un poco el micrófono, no te escuché nada, me dijiste. No te preocupes, volvemos a repetir. Sí, es que como que se está un poquito lagueando el tema de Google Meet. Y luego tenemos problemas con Google Meet. Se me corta un poco la pregunta en partes, entendí nomás. Claro, te vuelvo a repetir. ¿Cuál fue la razón que hizo que convergieran y emergieran como tal? Cenizas del alma, surge en lo que es Bursaco, en 2015. ¿Pero qué situación lo llevó a que hoy en día compartir escena? Cuéntalo. Mira, yo desde muy chico hago música, ¿no? Tuve mi primera banda ya por el 2004, por ahí. Pero no era una banda de rock, pero yo quería hacer heavy metal. Quería hacer heavy metal, y bueno. Me gustó siempre el heavy metal. Y bueno, empecé, como te decía, a reclutar. Es un género bastante particular, ¿no? Me gustan mucho las melodías. Y bueno, empecé a buscar músicos a través de las redes. Encontré músicos cerca de acá de mi casa, músicos de media hora de distancia, pero de a poco, bueno, fui armando la banda con esa primera formación, que fue en el 2015. Largamos un demo con una canción que fue Cenizas, que bueno, hoy Cenizas forma parte del disco, con una nueva, un nuevo sonido y adaptándola, ¿no?, a la nueva formación que tenemos hoy en día. Y bueno, tratamos de llevar nuestra música siempre y de trascender, ¿no? Y la idea siempre fue esa. Claro. Ahora, cuéntanos acerca de Cenizas del Alma. ¿Tienen actualmente algunos videos oficiales? Tengo entendido que ya le están produciendo, pues ahora sí que le están inyectando ahí a la producción. ¿Cuáles son los videos actuales? Sí. De la banda. Y mira, tenemos en YouTube, nuestro canal de YouTube, donde tenemos... Son varios videos, tenemos uno que es al final del camino, que fue en el momento de pandemia, que fue grabado en el momento de pandemia, donde no podíamos salir a ningún lado. Sí, bueno, grabamos desde la casa y desde el estudio a uno de los músicos. Después está Nunca Más, que es un video que habla de la violencia de género, de la violencia que sufren muchas mujeres, ¿no? Acá creo que en Argentina, bueno, y en muchas partes del mundo son temas muy delicados de tocar. Claro. En cuanto a lo que uno quiere dar a entender, y siempre con cuidado, ¿no? Después tenemos Voces, que fue uno de los primeros cortes que largamos del disco. Después tenemos un video lírico que es Lágrimas, y el último
el último fue Es Libre. Okay, de hecho, miren, ahí a los que están presentes, les vamos a poner el video de voces. La verdad es que está muy... Vamos a ponerles ahí a la audiencia, vamos a invitar a los que están presentes a que puedan ver este video. Permítanme unos segundos, ya se lo estamos colocando en escena. Y bueno, entonces, cuéntanos un poquito de voces, acerca de voces en lo que ponemos el video, hermano. Bueno, Voces es una canción que tuvo algunos cambios dentro de la letra. Más que nada, es una canción que, bueno, para mí tiene una dedicación especial esa canción. Porque es una canción dedicada a un músico argentino muy reconocido. Y bueno, qué mejor que escribir una canción a uno de mis ídolos, ¿no? Que es Gustavo Cerati. En alusión a Gustavo Cerati, que de hecho por aquí en Toluca, hace poco el 11 de agosto, un evento en alusión a Gustavo Cerati. Muchos lo conocerán por su banda, en la cual él participó como vocal, pero pues también es un gran músico que marcó pues varias pautas en el tema musical. Y pues bueno, vamos al video de Monkey. Pues vengan, vamos por allá.
Amigos, seguimos de regreso aquí en el Mercaba, el lugar donde convergen y emergen talento y creatividad. Y pues hoy tenemos un invitado. Él es parte del proyecto Semillas del Alma. Y cuéntanos, ¿cuál es el papel actual que desempeñas en este proyecto, hermano? Bueno, ¿me escuchas ahí, hermano? Bueno, ahí te escucho. ¿Y qué tal, amigos? Estamos aquí de regreso en el Mercaba, el lugar donde convergen y emergen talento de creatividad. Y pues tenemos a un partícipe de esta banda que se llama Voces del Alma, que pudieron ver en la canción Voces. ¿Cómo te encuentras, hermano? Bueno, así te estoy viendo. Yo te escucho bien. La pregunta es, ¿tú me estás escuchando? Ahí se escucha bien, hermano, si no, para silenciar el otro micrófono. Porque sí nos comentaban que estaba haciéndose doble el audio. A ver, en los comentarios nos gustaría saber, a los que están por este lado, si se está escuchando bien el audio. Comenten. Estamos al tanto y a ver si se escucha bien. Sí, mira, yo silencié el otro micrófono. Estamos chequeando todo. Ahora sí, ya estoy viendo el video, se escucha bien. Y bueno, cuéntanos, hermano, tú ¿qué estás en este caso haciendo dentro del proyecto de Cenizas del Alma? Yo me encargo en más que nada de lo que vendría a ser la letra. Después de lo musical casi siempre se encarga el guitarrista o el tecladista. Ellos traen una idea y bueno, y en base a eso vamos trabajando. Y un trabajo arduo, ¿no? Que conlleva la creatividad para poder hacer las letras y coordinarlo con la música. Entonces, y no es fácil. Mira que una canción me puede llevar meses. Claro, el poder hacer la letra es complicado, ¿no? La creatividad ahí emergiendo es complicado, pero pues bueno, ya lo vemos que están haciendo un trabajo pues bastante arduo, en donde pues la bandita pues no nos va a dejar mentir, está presente siempre el hecho de que incluso pudimos ver que pues ahí nos comentan actualmente pueden encontrar un poco de lo que es su música, si ya están en Spotify o en alguna plataforma virtual. Sí, pues bueno, el disco está completo en todas las plataformas digitales, en Amazon, Apple, en YouTube Music, en Spotify. El disco ya está en todos lados donde pueden escucharlo. Nos buscan como Cenizas del Alma y ahí estamos. Otra pregunta que nos hacen, ¿en qué festivales de Argentina, en tierras argentinas, en dónde han estado ya actualmente que puedan encontrarlo? Y acá en Argentina participamos de algunos festivales, pero bueno, siempre la idea es copar los mayores festivales posibles, ¿no? Donde hay un lugar, Cenizas va y toca. Claro, el hacer presencia en la mayor cantidad de eventos posibles, porque la verdad es que pues es grato siempre estar presentes ahí en los conciertos, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia cuando estuviste en el primer evento que hubo conformado por Cenizas del Alma? ¿Cuál fue su experiencia que nos podrías contar? Mira, la primera vez fue nervios, creo que a todos músicos les pasa de que sube al escenario con nervios, pase el tiempo que pase, ¿no? Pero sí, la verdad que la primera presentación fue con muchos nervios. Es más, creo que si mal no recuerdo, me había olvidado una letra. Sí, el nervio de estar ahí entre el público,
Y fíjate que hay algo muy curioso aquí, ¿no? Yo creo que la gratificación más grande, independientemente de lo que incluso ustedes sienten cuando están en la escena, que la audiencia no responda y que se sepa las letras, o que coreen la letra que se está cantando, ¿no? Yo creo que esa es la mayor gratificación que pueda haber, ¿no? Independientemente, a veces esos errores, porque pues, somos humanos, en donde pues tú estás hablando en el público, haciendo la presencia con la vocalización de la música, y que de momento pues a lo mejor se te va la hora de la... pero pues la banda se sabe la letra, ¿no? Ahora, otra cosa de Cenizas del Alma que podemos encontrar es que tienen una temática principal, y creo que en cada una de sus letras son diferentes, pero algunas de las cosas coinciden. ¿Cómo podrías definir esa temática que manejan generalmente Cenizas del Alma? ¿Bueno, bueno? ¿Sigues ahí, hermano? Ya nos perdimos. No te preocupes, mira, voy a hacer la prueba ahora con el micrófono no de acá, sino el micrófono B. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, te cortó lo último, claro, mira, para ti, pues, ¿qué han sentido cuando están en escena y que de momento llegue la audiencia y que apoye, ¿no? Que se sepa las letras? ¿Cuál ha sido su gratificación en ese aspecto? ¿Cómo se han sentido? No te estoy escuchando nada, ¿eh? Ahí, hermano, en el micrófono 2, ¿se escucha bien? Se está lagueando bastante ahí la conexión. Ahí se escucha, el micrófono 2. ¿Sí? Perfecto. Mira, la verdad es que se está escuchando muy entrecortado y se corta. No se está diciendo. Sí. De hecho, se está entrecortando la llamada un poquito bastante. Y bueno, pues ahora sí que te mencionaba que cuál ha sido tu experiencia tanto en los conciertos, que la audiencia sepa las letras o que estén ahí presentes. ¿Qué podrías decir ante ello? El hecho de que el público sepa una canción de nosotros o verlo desde el escenario que alguien está cantando su canción, la verdad que es increíble, es muy gratificante para la banda saber que las canciones de alguna manera llegan a la gente y nos da la sensación que la hacen propia como nosotros mismos, ¿no? Claro, el hecho de que compartan el sentido de las letras, el significado, o que incluso hasta hagan presencia nada más ahora sí como tal, el llegar a un concierto, el apoyar al artista, yo creo que no hay mayor gratificación porque se habla de que se está haciendo un buen trabajo. Ahora, cuéntanos, para ti a nivel personal, ¿qué es lo que... Y acá, la verdad que acá en Argentina a veces es complicado el tema de los conciertos, es como que no se ve tanta gente como antes asistir, ¿no? Hay muchas bandas que no se sabe el por qué se está perdiendo eso de ir a los conciertos, de disfrutar una noche escuchando música. No se ve, no se está viendo mucho. Y la verdad es que cada día cuesta más a las bandas dar entregar algo que a la gente le guste. Creo que a muchas bandas les pasa eso. Nosotros venimos peleándola hace ya un par de años. Y se ve eso, que es difícil a veces llenar una sala, ¿no? Pero tratamos de llamar de alguna manera la atención de la gente con algún video, con alguna canción. Siempre creo que todo músico hace eso, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos de hacer eso, pero sabemos que está muy muy difícil acá.
Sí, como dices, de momento a veces ya no hay tanto apoyo de por la escena al tema del underground, a las más emergentes. De hecho, para este exactamente. Son estos espacios precisamente. Exactamente. Y hay mucho talento y a veces se esfuma. Se suma y se pierde, ¿no? Entonces, pues sí es grato saber que hagan presencia a Teclado. Y también a la banda que nos está viendo, un saludo. Ajá. Por ahí, Celina. Un saludo y un fuerte abrazo ahí a Celina, que nos dice, ¿se escucha Don el Conductor? Pues yo creo que ya estaba saliéndome de la Matrix. Ah, ¿no es cierto? Pero, sí, no, también por ahí Mariana Paz. Saludos para Celi. Mariana Paz dice, aguanten los cenizas. Así es, espero que ese proyecto vaya para más. Y pues a ver qué día por acá, igual ojalá estén en México en algún evento, ¿no? No sé, en algún cartel de un festival. O por acá dando el rol, porque pues sí, al final del día a veces también bandas nos vienen a visitar. Por cierto, un saludo hasta Colombia, por ahí a Asfalto, una banda buena que pues ya ha estado por aquí en tierras mexicanas también. Y que también estuvo en su momento aquí en la escena. Y varias que pues la verdad es que está muy chévere que se den el rol por acá en México, en tierras mexicanas. Y pues bueno, regresando. Y en algún momento. Dime. No, en algún momento está la idea de ir a conocer para saber de rockearla. Claro, de hecho también por acá también en algún momento también han estado bandas de ahí de por donde son ustedes originarios. Y fíjate que una de las bandas que, ¿Cómo? Que hay bandas, sí, que han estado presentes allá de tierras argentinas también en este canal, nada más que estoy tratando de acordarme de una de las bandas. Este camarón ha estado pues por ahí abriendo la Shimaira Meshuga, también bandas, pero ya se me olvidó el nombre de la banda. Ajá. Ya acá en la escena han pasado bastantes bandas. Y ahora regresando, cuéntanos un poquito en lo que busco esta banda que te menciono. ¿Por qué surge la palabra? ¿Por qué surge la canción libre? ¿A qué hace alusión o por qué surgieron estas letras? Libre, bueno, mira, Libre es una canción que habla de la luz cotidiana, ¿no? De enfrentar el día a día lo que nos toca acá. Creo que a toda persona le pasa eso, ¿no? Y bueno, trata de, es como que es buscar un incentivo, ¿no? Para salir adelante. Claro, ir por el plus, ¿no? Sí, digamos que es una canción que de alguna manera trata de levantarte el ánimo, ¿no? Sí. Ahora, vamos al tema de Libre, porque la verdad es que está muy buena la rola. Y cuéntanos, ¿quién hizo o aportó esta producción? Porque la verdad es que se ve muy el video. Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, el video está a cargo de los amigos de Intiva, a Sebastián, que es un amigo de la banda. Él viene trabajando con nosotros desde que arrancamos el proyecto. De hecho, Sebastián fue uno de los bateristas que tuvo Cenizas del Alma, pero después se dedicó a la parte de diseño gráfico. Así que bueno, él está a cargo de toda la producción audiovisual, está a cargo de Sebastián y de Intiva, ¿no? De su trabajo. Y bueno, amigos, no vamos a hacer esperar al público y vamos al siguiente video, que es Libre, por Voces, por Cenizas del Alma. Ya le estoy cambiando el nombre a la banda, perdón. Anótela ahí, el fail.
con el último, dice, y bueno, muchachos, acá está el logo, ¿qué les parece? Y nos encantó. Nos encantó. A ver, quedamos fascinados con él. Acá lo vuelvo a repetir, amigos, para los que no escucharon, un saludo a Raúl, que justamente nos estaba escuchando. También por ahí tenemos a Bastián Moreira y a Nadia Soledad Paz. Hablábamos en lo que no pudieron escuchar ustedes acerca de las bandas que han estado presentes, por ahí Striper, que precisamente es una banda que menciona, que la acompañó durante la época de la adolescencia, una época en la que él pues escuchaba varias bandas y una de ellas era Striper. Ahora, también aquí hace poco les mencionaba yo que tuvo Halloween, también solo, y también lo que es Hammerfall, Stratovarius y Rhapsody Fire, que para él que son también muy buenas bandas, y nos comentaba la historia de cómo surge el logotipo, precisamente el diseñador es el que hizo pues, prácticamente toda esa parte incluso, ¿no? Ahora sí que claro. Perfecto, porque se perdió un poquito el audio y estamos de regreso aquí en la pantalla con ustedes. Ahora, cuéntanos, para la audiencia que te está viendo, ¿cuál es el plus que le podrían dar a lo que han visto? Nos gustaría saber. ¿Cómo? ¿Cuál qué? ¿Que cuál sería el plus a la banda que nos está viendo? Que independientemente de los que estamos aquí en la cámara, ¿cuál es el plus que le están dando a la banda a los que ya vieron por ahí el video o que ya los han escuchado? Nos gustaría saber, comenten. Y si se están conectando a través de México, si les gustaría que estuvieran por acá, pues igual también comenten, porque no está de más el hecho de que vengan bandas como ellos, que son muy buenas bandas, y que bueno, regresando a Cenizas del Alma, que está aquí en la casa, ya pudieron escuchar un poco de su música para los que no los han escuchado y para los que ya los han escuchado, qué chévere tenerlos de este lado. Ahora, cuéntanos, amigo, para ti, dime, ¿cuál el plus que has visto en la banda que la, de alguna manera la audiencia ha respondido y por lo cual los busca? Yo creo que, a ver, Cenizas es una banda con buenos músicos, y que a veces, más allá de ser de lo musical, nosotros somos un grupo que somos muy unidos, somos muy amigos, que a veces... lo decimos como somos como una familia, ¿no? Y eso lo reflejamos en el escenario, lo reflejamos siempre que estamos arriba y cuando estamos abajo, porque cuando estamos arriba somos la banda y cuando estamos abajo estamos con toda la gente. Y yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Lo que es Cenizas arriba y abajo, digamos. Sí, como dices, ¿no? De hecho, me llamó la atención la expresión que hiciste, ¿no? De cómo es arriba es abajo. Y bueno, ahora, para la audiencia que está acá, ya tienen una nueva banda que agregar ahí a Spotify o a las redes para que los sigan, porque la verdad es que ya vieron la calidad de producción que le están metiendo, e incluso su servidor por ahí, por algo les da apertura a estas bandas, porque... Primero, antes de estar aquí, yo checo el proyecto, y no es que sea mamila, pero hay que darle un buen contenido al público también, y ellos, la verdad es que tienen talento, tienen una calidad de producción audiovisual, y que hoy comparten a través de las cámaras con este medio. Ahora, para los que están presentes, cuéntanos que por aquí son de Argentina y que nos están viendo, porque sí tenemos gente que nos sigue a través de las redes allá en Argentina. ¿Qué eventos tienen ahorita presentes ahí en Puerta? Bueno, mira, ahora tenemos una presentación el 8 de septiembre acá en Argentina, en un teatro. Es un festival que se llama Leyendas de Zona Sur, donde somos 5 bandas. Donde daremos a conocer y a mostrar nuestro arte, ¿no? Esto es el 8 de septiembre en el lugar es Monte Grande.
en Monte Grande, ya escucharon el 8 de septiembre. El teatro se llama Grayson. ¿Ya escucharon? No se pueden perder ese evento a los que están a través de Argentina. Es un gusto llegar hasta allá en tierras argentinas a través de estas plataformas, que es lo que nos apoya a llevar estos proyectos. Ahora, a los presentes aquí de la banda, ¿a quién hoy le podrían agradecer ustedes como banda el que el proyecto esté vigente y siga haciendo ruido? Y yo creo que primero que nada es a la gente, ¿no? Que la gente, los amigos son los que nos vienen bancando, los que nos vienen apoyando y los que nos vienen acompañando desde que arrancamos con esta nueva versión, ¿no? Y a los músicos por aguantarme, porque creo que soy el más el que, ¿cómo se diría? A ver, el más el que se molesta por todo. Creo que los chicos, creo que los muchachos, creo que me aguantan demasiado. Por eso seguimos en este proyecto, ¿no? Como dices, al final eso es lo que suma, ¿no? El que una banda se conjunte y bueno, se conjunte para poder generar esa música, porque de momento para la audiencia solamente es acto de presencia, pero no saben todo el trabajo, los ensayos, el comprar instrumentos, el hacer un... Y bueno, te das una idea lo que es comprar un instrumento acá en Argentina. Hoy en día, yo no sé a cuánto estará el dólar allá, pero acá se fue todo por las nubes. Y la verdad que hoy en día ser músico en Argentina es muy complicado, muy difícil. Oye, sí, la verdad es que sufrieron una situación ahí económica como país, y que la verdad es que es de reconocer que ustedes están buscando sus sueños pese a las circunstancias, y eso es exactamente algo que... Ahora, para los presentes, ¿qué podrías decirles en cuanto a tu experiencia? Que se quieren iniciar a la música, ¿qué les puedo recomendar? Creo que, bueno, abrir la cabeza, no encerrarse en un solo estilo porque a veces aburre. Y nada, darle rienda suelta a la música, más que nada, que la música es cultura. Así es, el potencializar eso que vinieron a realizar con la música y que hoy... no es mentira, no es un mito urbano. Hoy lo vemos con bandas que están presentes a través de estas cápsulas. Porque vieron el video anterior, a los que no pudieron verlo, los invitamos a ir a YouTube. Para ti, ¿qué video les podría recomendar para que escuchen, que consideres como el alma de la banda? Bueno, mira, yo tengo una canción favorita para mí en la banda. Creo que todos los músicos tienen una canción favorita. Mi canción favorita es Cenizas. Es uno de los temas que le da nombre a la banda. Y después, bueno, tenemos Voces y Libre. Pero que escuchen Cenizas, esa canción. Ya escucharon, para los que están acá presentes. Pues bueno, Ya tienen ahí tarea para investigar en YouTube y darse la vuelta. Tarea para casa. ¿A ti cuál fue un instrumento que de alguna manera, cuando te entras en la música empiezas con varios instrumentos? ¿Cuál fue el que más se te complicó y al cual hoy en día le podrías dar como la batuta, que fue el mejor instrumento para ti? ¿O qué recomendarías para que la banda se inicie a escuchar la música? Mira, yo arranqué con la música cuando tenía 8 años, arranqué tocando la batería. Después fui aprendiendo guitarra, bajo, algo de piano, las notas básicas, digamos, ¿no? Pero me quedé con el canto, me quedé con la voz. Si bien me ayudaron mucho los instrumentos, decidí quedarme con la voz y estar al frente. Sí, el estar enfrente también es un tema, ¿no? Trabajar la voz, el por decir... Dime.
No, no es fácil, digo. Sí, lleva varios trabajo el cuidar la voz, estarla entrenando, porque a veces, pues muchos, como te decía, ¿no? Muchos van y se presentan al concierto, pero no saben todo el rollo que conlleva al hacer la música, porque... Exactamente, la verdad que el cuidar la voz, bueno, yo no fumo. Lo fumo porque trato de cuidar mi garganta y bueno, antes de cada show trato de no tomar nada frío, siempre me vas a ver en el concierto, siempre me vas a ver con una botellita de agua, pero si después de cantar, después de dar el show, sí me puedo tomar tranquilamente una cerveza. Sí, no, pues es que la verdad es que eso, el echarse una cervecita, estar ahí con la banda conviviendo, no tiene comparativa, la verdad para mí se me hace muy, muy chévere. Que tú vayas y escuches tu música, compartas momentos, porque es una creación de momentos también para los que claro. Saben que estar en un concierto es eso, ¿no? Estar ahí con toda la bandita. Y claro, bueno, claro, sí. Ahora, ¿cuál es para ti la recomendación para los que quieren iniciarse en la música, que no conozcan sobre este tema? Y mira, a ver. Yo creo que lo más fácil hoy en día para arrancar con la música, si te gusta, arrancar por lo difícil. Arrancar por una batería, para poder aprender a llevar el tempo de la música, ¿no? Arrancar por eso. O si no, querés algo más fácil, el bajo. Sí, sí, sí. A ver, si bien hay cosas en el bajo que son bastante complejas y difíciles, pero para arrancar con lo básico de tocar una sola cuerda, creo que es lo más fácil. Ahora, si te gusta el ruido, bueno, dale a la batería. La batería, la bataca, ¿no? Esa que está ahí presente. Claro. ¿Sí? Claro. Igual yo creo que... A ver, creo que a todos los chicos, a todos los nenes, a los niños, lo primero que les gusta es el ruido y arranca siempre por la batería. Sí, la batería es que es ese plus, ¿no? Que tú, por decir un ejemplo, es tener una coordinación también, ¿no? En donde no es tan fácil también que agarres la batería y nada más le des. O sea, es un trabajo de pues estar, llevar los tiempos, comprar la batería de entrada, ¿no? Pero claro. Disfrutar con ello y que pues, incluso se pueden acercar a profesionales sobre el tema. Y hay muchas escuelas hoy en día, gracias al tema del internet, incluso hasta clases virtuales, ¿no? Muy bien, amigo, esto es muy grato de el que estén acá. Quiero saber si alguien de los que están aquí presentes quieres mandar algún saludo. Ahorita llegó el momento de los agradecimientos. Sí, bueno, primero y principal, agradecer a las personas que hicieron posible esta conexión, a Sergio y a Raúl, que es el que se encarga de la prensa y de todo lo de Cenizas Allá. Agradecerle a él por darnos este lugar de mostrar nuestra música a través de tu programa, ¿no? Gracias, y qué chévere que Raúl haya sido el enlace. Por acá también estaremos presentando más proyectos que son de ellos. A mí me llama un poco la atención porque, pues sí, estos enlaces a veces generan que pues algunos de los que están por acá presentes los recomienden a los festivales y eso haga que ustedes estén presentes. Hay bandas que han estado de este lado y que de momento ya cuando los vemos acá en México, pues, oye, están metiendo punch ahí al proyecto y qué chingón, anda, que se están presentando en festivales. En eventos por acá. Y bueno, amigos, esto, todo principio tiene un final, esto está por casi llegar al final. ¿Quieres hacer algún ahí a los que por si están en la música? ¿Qué es lo que les ¿Qué es lo que les recomendarías para que, por decir un ejemplo, sepan distinguir hacia qué instrumento o si son buenos hacia la voz? ¿Qué les podría recomendar desde tu perspectiva? ¿Qué les puedo recomendar a esas personas en la música, me decís? Sí, hermano, por decir un ejemplo,
¿cómo tú descubriste esa parte? Pero, o sea, tú empezaste desde temprana edad, pero ¿cómo tú te diste cuenta que eras bueno para lo que haces actualmente? ¿O qué es lo que le recomendarías a la gente que quiere empezar? Ojo, mirá que yo nunca digo que soy bueno, yo lo hago de cara dura. siempre digo eso, porque creo que sí le pongo todo el énfasis y todo el aguante, como decimos nosotros, ¿no? Acá en Argentina. Y creo que si le gusta algo de eso, que le den para adelante, que no se queden, que no deje que los sueños los frustren, sino que sigan adelante, ¿no? Que no se queden, porque va a haber muchos piedras en el camino que van a tratar de frenarlo, pero no, hay que seguir adelante, que no se queden. Ya lo dice John Lande, el vocalista de Master Plan también, Light to Win, ¿no? Qué buen cantante. Muy buen cantante y tiene un buen tema ahí con esa rola, ahí los que no la han visto, tienen una vuelta en YouTube, Light to Win, John Lande, o Vivir para Ganar, de John Lande. Y bueno, amigos, eso es chévere, estos espacios son para esto. Si tú tienes una banda, si tú tienes un proyecto de emprendimiento, ya sea al tema de las bellas artes, estas cápsulas son para impulsar ello. Ya saben, pues los vemos hasta la próxima cápsula. Todo principio tiene un final, y hoy llegamos al final de esta cápsula. La verdad es que es grato tenerlos, tanto a la audiencia... Muchas gracias. Me da gusto, porque sin ustedes esto no sería posible tampoco. Y pues bueno, ¿quieres mandar algún saludo a la familia, alguien por ahí que esté presente también, de los que están? Sí, bueno, a todos los que vienen haciendo el aguante a Cenizas, agradecerles el apoyo que nos dan, y a todos los que trabajan con nosotros. Desde adentro también a Sebastián, a Sergio, a Raúl, a Mariana, a Liz también, que Liz es una amiga también que nos ayuda mucho este lado. Nada, agradecerles el apoyo y bueno, vamos a seguir peleando, nada, vamos a seguir para adelante. Sí, también un saludo ahí a Jorge Erazo, que por ahí comentaba. Ya estamos de nuevo con el audio desde hace un rato, pero apenas vi tu comentario, qué chévere que nos estés viendo, ojalá hayas podido terminar bien de ver la entrevista. Y pues bueno, Jorge es el baterista de Cenizas. Órale, pues un saludo, hermano, a seguir dando la batería hasta hacer estruendo como las grandes bandas que pues de alguna manera empiezan y convergen, emergen en los festivales, ¿no? Ahora, así es. Para ti, actualmente, ¿dónde considerarías que ahí está el lugar a la bandita que es como el tip que tú recomiendes a la bandita que va de aquí de México, de otros lugares, a visitar a tierras argentinas? Que tú comentes, este es lugar para ir a escuchar buen rock, buen metal, o pasarla pues en un momento agradable. Y mira, hay muchos lugares acá en Argentina donde puedes venir a escuchar buen rock y puedes presentar tu música. Qué sé yo, el teatrito, como le decimos acá, es un lugar. El Roxy Live, que tenés el Teatro Flores, son lugares donde puedes venir a presentar tu música. Pues ya escucharon, amigos, ahí ya tienen el dato. Pues si quieren y andan por allá y darse el rol, ahí es donde pueden asistir y escuchar la buena música, pasarla chingón. Y pues bueno, muchísimas gracias, hermano. Esto llegado a su final. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Por acá también estaremos compartiendo proyectos a los cuales por ahí nos comentaban en un mensaje. Hay otros proyectos más que estarán llegando aquí a través de esta pantalla. Y pues, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula aquí en el Mercaba, el lugar donde convergen talento y creatividad.